Ellas son las ex mujeres de los empleados que trabajan en el Ingenio Concepción. Denuncian que hace aproximadamente 5 meses no cobran la pensión por sus hijos. Cansadas, hartas de esto, decidieron cortar el ingreso a esta empresa azucarera y reclamar que se les pague, que se les deposite esto que por derecho les corresponde. Venimos desde la semana pasada, confiamos en el señor Luque desde que empezó, estamos teniendo la misma situación, nos paga cuando quiere. No es algo que a él le corresponde, es algo que él con obligación tiene que realizar el depósito de pensiones. ¿Y cuál es la triste historia de todo esto? Que nuestros hijos son los más afectados, porque a nuestro ex marido se le descuenta por quincena y es plata retenida y que está dentro de la empresa, cuando la empresa ha tenido, y este año ha sido una de las mejores zafras. ¿Y a dónde está la plata? Eso es lo que queremos saber. ¿Temen lo peor? Es lo más triste. Lo peor de todo esto. Teniendo en cuenta lo que pasó con los trabajadores de Luque. Teniendo en cuenta lo que pasó con los trabajadores, pasamos lo mismo, porque cuando los empleados de Luque andaban cortando, andábamos nosotras también para reclamando que nos paguen lo que nos deben. Cuando él hace unos días salió a decir de que no tenía ninguna deuda con las pensionadas. ¿Por qué estamos acá? Nos están debiendo 4 meses de sueldo. Si no, no estuviéramos pasando esta situación lamentable de estar quemando goma y de estar exigiendo algo que nos corresponde. Tenemos que darle de comer todos los días a los hijos, ¿me entienden? Tampoco no es mucho, pero ellos nos están retendiendo esa plata que a nuestro ex marido le están descontando, cosa que ellos no saben nada, es decir, ellos no saben nada de esto, pero hemos tenido que marchar ahora por la necesidad. La necesidad que tenemos ya con los chicos. Y en diciembre del año pasado no hicieron lo mismo, que hemos tenido que pasar la fiesta con, sin nada, es decir, sin nada. Nos fueron a pagar recién casi en marzo. Y ellos no saben cómo nosotros estamos pasando. No saben qué hacemos para pasarla todos los días. Recordemos que las pensiones por hijo es un descuento legal que se les hace a los sueldos de los trabajadores. Exactamente, es algo legal que ellos lo están robando. Es algo legal que ellos están agarrando y yo no sé en qué lo hacen trabajar, que no nos depositan a nosotros.